Salut, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors, oui, c'est vendredi. On va commencer à finir cette semaine, cette journée, après les cours de français et la lecture de notre verset de cette semaine. Mateo 6, 29. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. En francés, Mateo 6, 29. Pourtant, je vais le dire, mais Salomón, avec toute sa richesse, n'est pas eu de vêtements aussi vu qu'une seule de ses fleurs. ¿Ok? Muy bien. Vamos a comenzar con la lectura entonces. Comenzamos con Alison. ¿Lista, Alison? Oui. Vamos entonces. Le escuchamos. Matthieu 6:29. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. Ok, merci. Bastien, su turno. Matthieu 6:28. Pourtant, je Van le Neff, vois. Van Neff, Van Neff, Attends. Bastien. Van Oui. Pourtant, je les vois les dix, même Salomon, avec toutes ses richesses, n'a pas ou des vitamines à sous vers qu'un ange se Ok, merci, muy bien. Vamos a con Kelvin, su turno. Matthieu 6, 29. Pourtant, je vous le dis, mais Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas assez de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. Eso, muy bien. Mario, su turno. Mathieu 6:29. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas de vêtements aussi beaux que celui de ses. Ok, merci. Vamos a ver. Nelly, su turno. Bonjour. Bonjour. Matthieu 6:29. Pourtant, je voulais même Salomon avait toute la richesse, n'est pas ou des vêtements aussi vu qu'une seule de ses fleurs. Ok, merci. Vamos a poner ahora con Sergio. Okay. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. Okay, muy bien, merci. Vamos con ¿quién va? A ver. Edwin Martínez, su turno. Matthieu 6:29. Pourtant, je vous l'ai dit, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. Okay, excelente, merci. Vamos acá con, a ver, les quiero compartir lo siguiente, solo déjenme ver, alguien más se me incorporó. Pero, Aida, su turno. Matthieu 6:29. Pourtant, je vous l'ai dit, même Salomon, avec toute sa richesse, n'est pas eu de vêtements aussi beaux qu'une suite de ses fleurs. Ok, merci, muy bien, excelente. Vamos a ver. Les voy a compartir un video, pero se lo voy a poner sin audio, sin audio, totalmente sin audio. Miren, esto es lo primero que vamos a hacer ahora. Y luego vamos a comenzar a ver nuestro tema.
que es el tema que vamos a comenzar a ver, siempre de las preposiciones, pero vamos a verle prepositions du pays, o sea, las preposiciones de países. ¿Cuál anuncio? No, no, ¿a cuál anuncio se refiere, Bastián? Hola. No sé si habrá sido cuando se estaba cargando el video que les dije que les iba a compartir algo, pero... No es que sonó un anuncio de repente. ¿De repente qué? Sonó un anuncio. Puede ser que haya sido como, puede ser que haya sido este que tienen ahorita en pantalla, el video. Entonces, como usualmente tienden a tener anuncios al principio, a veces. Entonces, cuando se salta, probablemente eso fue lo que usted escuchó. Oh, pues sí, debe ser eso. Probablemente sí. Vale, este video les decía, se lo voy a compartir ahorita, pero totalmente sin audio. Y voy a hacer un pequeño cortecito aquí, de pausa. Ok. Voy a compartir entonces después en los grupos el video completo de lo que acabamos de hacer, del ejercicio que acabamos de hacer, o del video que utilizamos para podernos ayudar un poquito más con lo que hemos estado haciendo. Ok, chicos. Entonces, con eso último, estaríamos cerrando el tema de las preposiciones de lugar. Sin embargo, también les decía yo que hay otro tipo de preposiciones. Y no son solamente las de sur y esas, sino que están otras preposiciones que tenemos que aprender. Y junto con ello también tenemos que aprendernos los países, ¿ok? Así es que vamos a ir aprendiéndonos los países, cómo se dicen los diferentes países en francés. Y tomar en cuenta lo siguiente. En español... usualmente hay países que se pluralizan, en francés también se pluralizan, también siguiendo con lo del género, en francés están los países que van a ser llamados dichos así, digamos, de forma femenina y otros de forma masculina. Y también vamos a aprendernos las preposiciones para cada uno de ellos, asimismo los nombres de los nombres de los continentes también los vamos a ir conociendo. Entonces, vamos aprendiendo los países, las ciudades, los nombres de las capitales, todo eso sí, pero más que aprendernos, digamos, a detalle eso, nos interesan los nombres de los países, no más allá de si es la capital y todo eso, eso todavía no. Vamos a ver este video para comenzar. Quel est le point commun entre l'Argentine et la France? Quel est le point commun entre l'Argentine et la France? On dit « je vais à Dakar », mais « je pars au Sénégal ». Tu habites à Paris, mais « je vis en France ». Pourquoi ces différences? Pour les villes, c'est facile, on dit toujours « à ». J'apprends le français à Bruxelles, à Amsterdam, à São Paulo. Pour les pays, ça dépend. Si on dit « elle travaille en Espagne, en Argentine, en Inde », c'est parce que ces pays commencent par une voyelle. Alors, pourquoi dit-on « il vit en France, en Chine, en Tunisie » Mais je suis né au Vietnam, au Brésil, au Rwanda. C'est parce que dans le premier cas, le pays est féminin. On peut le voir grâce au E à la fin. La France, la Chine, la Tunisie. Alors que dans l'autre cas, le pays est masculin. Il ne finit pas par un E. Le Vietnam, le Brésil, le Rwanda. Mais attention, il y a quelques pays qui restent masculins. Même avec le E à la fin, comme le Cambodge ou le Mexique. Et que faut-il mettre pour le pluriel?
comme les Pays-Bas et les États-Unis? On ajoute un X. Je connais quelqu'un aux Pays-Bas, aux États-Unis. Comme souvent, il y a quelques exceptions à ces règles, en général pour des îles. C'est pour cela que l'on dit à Cuba et à Taïwan. Et vous, vous apprenez le français en France, en Argentine ou ailleurs? Ok. Acá, en este video que nos introduce, digamos, a las preposiciones de lugar, nos habla de las preposiciones para dirigirnos a los países plurales, a los que se pluralizan, como Estados Unidos, que vieron ahí, los Emiratos también, por ejemplo, y también cuando vamos a indicar una ciudad, o sea, la capital, o cuando vamos a indicar directamente el país. Cuando vamos a indicar si el país es femenino o si el país es masculino. Ahora, me dicen por acá, ¿cómo vamos a saber si el país es femenino o es masculino? Bueno, usualmente los países femeninos terminan en la vocal E, usualmente. Sin embargo, hay excepciones de países que terminan en la vocal E, pero no son femeninos, sino que son masculinos. Entonces, todo va a depender también, por ejemplo, de cómo nos lo vayamos aprendiendo según la lista que yo les vaya a compartir. Y Mexique, por ejemplo, termina en E, pero ahí pudimos observar que nos indicaba en el video que no es un nombre, no es un país femenino, sigue siendo un país masculino. Entonces, vamos a ver acá. La Argentina y la France, miren. Acá, desde acá, ya estamos viendo no solamente las preposiciones, sino los artículos. Y recordamos cuando veíamos los artículos definidos e indefinidos, que son la, le y le. Bueno, en este caso, l'Argentine tiene el apostrofe porque inicia con una vocal. La France no tiene el apostrofe porque no inicia con vocal. Entonces, cuando es así que no inicia con vocal, pero finaliza en una vocal E, estamos seguros de que es femenino. El problema es cuando encontramos, por ejemplo, nombres de países que solamente tienen la L apostrofe y no estamos seguros si es femenino o si es masculino. Bueno. Entonces, ¿el tip cuál va a ser? El tip es que todos los nombres de países que terminen en la vocal E son femeninos. Todos. ¿A excepción de qué? A excepción de un número, son como 10 nada más países, que no, son menos, que terminan en la vocal E, pero no son femeninos. Siguen siendo masculinos. ¿Okay? Lo vamos a ir descubriendo de a poco. On dit, je vais... Luego, por ejemplo, acá mencionamos, dice, je vais à Dakar, je pars au Senegal, tu habitas París, je vis en France. Miren, aquí vemos que de este lado utilizamos la preposición a y de este lado utilizamos u y un, ¿no? Ahora, ¿cuál es acá la diferencia? Que aquí estamos indicando países. Senegal en France. Y acá estamos indicando una ciudad o la capital, ¿no? Una ciudad importante o la capital. Entonces, para indicar una ciudad importante o la capital, vamos a decir je vais à Dakar, yo voy a Dakar, tú vives en París, ¿no? Y aquí, je pars au Senegal, je vis en France. Yo parto a Senegal o yo vivo en Francia. Entonces, acá estamos hablando de países y acá estamos hablando de las ciudades. Esa es una parte importante que nos indica la diferencia y ahí tenemos tres preposiciones, ¿ok? Ahora, veamos acá. Dice, je apprends le français à Bruxelles, à Bruxelles, à Amsterdam, à São Paulo. Acá podríamos nosotros decir, bueno, uy, perdón. Acá, espérenme. Lo puse antes de tiempo. Ahí. Acá. Podríamos decir, bueno, y aquí, ¿por qué no dice Bruxelles? Porque
porque esta es una excepción a la regla de los países o de los lugares, en este caso las ciudades principales. Entonces, dice, yo aprendo el francés a Bruselas, a Amsterdam, a Sao Paulo. Si se fijan, no son nombres de ¿cómo se llama? De países, sino que son nombres de ciudades. En este caso, Sao Paulo, ¿qué es? ¿Es una ciudad o es la capital? ¿Y de dónde? Ciudad de Brasil. Ok. Entonces, por eso, por esa razón, es que no se pluraliza. Igualmente, por ejemplo, con Bruselas. A Bruselas, que es la capital de Bélgica. Quiero ver. Permítanme, quiero asegurarme. Sí. Sí, es la capital de Bélgica. A Bruselas. Sí, es la capital de Bélgica. Y luego. Entonces, si es capital, igualmente, lo mismo que decíamos al inicio, va a ir con la preposición a, porque no es un país, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con lo siguiente? Miren acá, para los países dice depende. Aquí estamos viendo las ciudades o la capital. Acá para los países depende. ¿Depende de qué? Vamos a ver de qué. Miren, aquí sí va a depender de si es femenino o si es masculino, ¿no? Como por ejemplo acá, que dice en este caso, el trabajo en España, en Argentina, en India. Son femeninos porque terminan en la E, pero también es importante recalcar que se utiliza la preposición en porque inician con una vocal. Pero no solamente eso, sino que son femeninos, ¿ok? Aquí es la España, la Argentina, la India. Recordemos que los países se van a distinguir por el artículo, ¿ok? Por el artículo. La Argentina, la España, la India. Pero lo vamos a utilizar con la preposición correspondiente cuando indiquemos que vivimos en ese lugar, que vamos a visitar ese lugar o que vamos camino a ese lugar. Cuando indicamos que ya hay un verbo de movimiento, entonces ahí ya no vamos a utilizar el artículo la o le o el plural, ¿no? De le, sino que vamos a utilizar las preposiciones, ¿sí? Vamos a ver, ya dijimos que para las ciudades o las capitales o las ciudades importantes va a ser a. Para los países va a depender de qué, de si es femenino o si es masculino. Si es femenino sería en, veamos la, bueno, no necesariamente solo en. Vamos a terminar de ver. También tiene que ver con los verbos. Miren, il vit en France, en Chine, en Tunis. Je suis né au Vietnam, au Brésil, au Rwanda. Acá tenemos esta parte importante. Dice, él vive en Francia, en China, en me cuesta ese nombre. Pero el del otro lado tenemos, por ejemplo, je suis né, yo he nacido, o yo nací, o yo soy nacido. Vietnam, Brasil, Ruanda. En este caso, estos de acá son femeninos y estos de acá son masculinos. Entonces, con los países femeninos vamos a utilizar M y con los países masculinos vamos a utilizar E. ¿Ok? Ahora, Túnez es en Tunis, Túnez, sí, es Túnez. Ahora, en este caso, recordemos que no todos los países que terminan en la vocal E quiere decir que son femeninos. Hay algunas excepciones, ¿ok? Igualmente, con los países que terminan en cualquier otra vocal, la mayoría son masculinos, pero hay una pequeña excepción que ya la vamos a ir aprendiendo.
Vamos a ver por acá. Dice, un peu le voir grâce, acá. Mire, que terminan en la E, lo que indicaba. Y los otros, pues, no terminan en una consonante definitiva, pero se sabe que son masculinos, ¿ok? Pero le dice atención. ¿Atención a qué? Por ejemplo, Le Cambodge, Le Mexique. Esos dos países, por ejemplo, terminan en vocal, pero no son femeninos. ¿Por qué? Porque en la lista de los países se identifica con el artículo le, no con el artículo la. ¿Y cómo se identifica? Con el artículo le son masculinos. Tampoco es que decimos el Camboya ni el México. Ojo con esto, que en francés sí se utiliza el artículo con el país, sin embargo, no necesariamente se traduce con el artículo, no hay una traducción con el artículo, ¿ok? Eso es bien importante tomarlo en cuenta. Va, vamos a ver. Esos son ejemplos de que no todo lo que termina en E es femenino. Vamos a ver, pero una pequeña lista. Luego nos menciona acá los países que son plurales. Los Países Bajos, los Estados Unidos. Miren, en un listado lo vamos a encontrar con el artículo y el artículo va a ser el plural. Pero si nosotros queremos indicar que yo voy a los Estados Unidos, vivo en los Estados Unidos o vengo de los Estados Unidos, entonces vamos a utilizar la preposición je connais quelqu'un u Estados Unidos u Pays Bas. Je connais quelqu'un. Conozco algo de los Países Bajos o de los Estados Unidos. Miren, ahí cuando ya indicamos otra acción, cuando indicamos ya una acción utilizando los verbos, los países, perdón, entonces ahí vamos a utilizar AUX, que es para indicar el país que está en plural. País, país. No estamos hablando como en Bruxelles, que está en plural, pero ahí no es país, sino que es una ciudad capital. ¿Ok? Vamos a ver. Y luego tenemos acá algunas excepciones a la regla de los plurales, como por ejemplo Cuba y Taiwán, que son islas, no vamos a decir Cuba y Taiwán, sino que sería Cuba. Taiwán. En este caso, tomar en cuenta que tampoco vamos a utilizar AU, que el AU de U es para indicar los nombres masculinos, pero en este caso es una isla, escuchen, es en femenino, una isla, ¿ok? Es en femenino la palabra. Pero no vamos a utilizar en, sino a, que pareciera como que estuviésemos hablando de una ciudad capital o de un lugar importante, de una ciudad importante de ese lugar. Entonces, es una isla, pero por supuesto es considerada también una nación por sí sola. ¿Okay? Bueno, sí está un poquito más enredado, me dicen por acá, lo de las preposiciones de lugar. No mucho, la verdad es que no mucho. Una vez conozcamos y nos vayamos metiendo en el papel. Tengo una pregunta. Dígame. ¿Para cuándo vamos a decir los países en francés? No necesariamente los van a decir. Yo les voy a compartir unos listados y lo importante es que vayan aprendiéndose cuáles son femeninos, cuáles son masculinos, ¿ok? Ok. Va, y cuáles son plurales, por supuesto. Bien. Bien, chicos, ¿vos avez dans otra cuestión? ¿Tiene alguna otra preguntita? No. C'est clair. C'est clair. De acuerdo, chicos. Ok, on va finir ici. Merci por ton atención y participación. Au revoir. Au revoir. Au revoir, mis amis. Au revoir. Au revoir. Au revoir.